Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para las que no me conocen, mi nombre es Paula González y soy de República Dominicana. Acompáñenme en este video que empiece la intro. Esta es la ropita que lo voy a estar poniendo al niño, los crocs nuevos con sus potalitas, un pantaloncito, una franelita porque hay mucha calor, unas, dime. No, unas medias blancas. No, mi amor, no diga eso. Pero blanca y su toallita para secarlo. Así que lo vamos a estar bañando para vestirlo de una vez. Que lo voy a estar llevando al dentista. Miren, chicas, ya yo estoy lista para llevar al niño para el dentista. Me estuve poniendo unos abeticos, dándome una manito de gato. Porque ustedes saben que hay que salir presentada. Llevo mi carterita. Me estuve vistiendo bien. Me vestí bien más o menos. Porque tenemos que salir representada y olorosa donde vayamos a salir y con nuestros hijos limpios también. Está lloviendo bastante. Voy a esperar que aclare para irme. Mi esposo está aquí y el niño anda por ahí que casi nos vamos. Pero hay que esperar que aclare. Hoy vamos a estar esperando un eclipse aquí en República Dominicana y en algunos países más. Bueno, chica, mi esposo me trajo. Yo estoy aquí en el pueblo. Pasé por donde mi abuela. Pero ya se hizo la hora de irme para el consultorio de la dentista porque ya me llamaron. Ahí trabaja una prima mía, nada. Nos vamos, le voy a estar mostrando la trayectoria. Así que vámonos, aquí voy con el niño. Bien abrigadito porque estaba lloviendo, pero ya claro. Si me duele, no me... Ma. ¿Eh? Si me duele, no me toco con la muela. Hola. Belleza, ya que es un poquito tarde, aquí son las 6 de la tarde. Yo no le continué grabando porque fui a la farmacia a comprarles unos medicamentos al niño. Le estuve comprando sus cositas para hacerle sopa, juguito frío para darle. Porque le sacan la muelita. En verdad que yo estaba un poquito triste cuando vi eso. Pero nada, es por su salud y por su bien. Ya que eso le puede traer problemas a su salud. Le sacamos su muelita. Todavía le quedan unos dienticos. Se lo van a estar sacando. Porque se le van a dañar. Y es mejor sacárselo para que los que le vayan a salir le salgan nuevecitos. Y eso sí es verdad que hay que cuidárselo. En verdad que esos dientecitos de él no se le pican por descuido. Porque yo los he pillado y todo. Lo que pasa fue que le salían muy temprano esos dientecitos. Y no se le quisieron caer, entonces yo tuve que llevarlo para que lo operen y le saquen a su muelita los dientecitos. A ver, tiene una cita para sacarle esos dientecitos, se lo van a estar sacando. Hay que cuidarlos y cuidarles su salud porque ellos son niños. Nada, yo ahora le voy a estar haciendo una buena sopa calientita para que él se la tome. Y antes de dormir le voy a estar dando acetaminofén para que no le duela. Así que acompáñenme en este video porque vamos a estar haciendo limpieza. Vamos a estar lavando unos tenis, vamos a estar haciendo muchas cositas. Le voy a estar mostrando una cosita que le compré para el niño, para su escuelita. Así que acompáñenme y hacer la sopa. Miren, mi esposo estuvo comprando fideo para hacer el niño, fideo grueso, porque no habían de los finos. Ya que le sacó una muelita y no puede comer mucha cosa pesada. Miren, me estuvo comprando sopita, galletica de coco, chocolate. Galletica Najayo. El que es dominicano sabe cuáles son esas galletitas. El que la ha comido, miren. Y un aceitico de coco. Este aceitico de coco es de comer extra virgen, para ensalada, para beber, para el estreñimiento. Ese aceite de coco sirve para muchas, muchas cosas. Disculpen el sonido de fondo. Es que está lloviendo bastante aquí. Este aceite sirve para todo, para ensalada. Yo lo recomiendo, es buenísimo. Miren, y estuvo comprando sazón completo, acetaminofén pediátrico, amoxicilina pediátrica. Esta amoxicilina es para ayudársela, para que no coja infección en la herida de la muela. Y esto es por si le duele la muelita, pero gracias a Dios son las 8 de la noche y no le ha dolido nada. Y todavía no le he dado nada de esto porque no le duele. Y también estuve comprando una botanita, unos chitos que a mí me encantan. Estos chitos son sabrosísimos. A mi niño también le encantan y a mi esposo. También me estuvo comprando un galoncito de yogur. Lo tengo en la nevera, déjenme mostrárselo para que no se me dañen. Ahora voy a estar guardando esta cosita, así que continuemos. Miren, este fue el yogur que estuvo comprando mi esposo. Este yogur es de fresa. A mi niño le encanta con conflé. No estuve comprando el conflé, pero mañana se lo voy a estar comprando. Es bastante bueno ese yogur. Vamos a guardar las cositas.
para acostarme. Yo acostarme a dormir, me encanta leer la Biblia y orar. Miren mis bellezas, aquí son las 6 de la mañana, no pudimos dormir nada porque mi niño estaba congestionado, no podía respirar, le dolía mucho el pecho, la garganta y tenía una tos seca muy fuerte. Nos levantamos bastante temprano para llevarlo al médico para chequearlo de una vez porque hay que andarle rápido a todo. La doctora que estaba de turno desde que lo vio lo mandó a nebulizar 3 veces, le vamos a estar poniendo una cada 20 minutos, que yo se la estoy colocando porque la enfermera salió a desayunarse y viene entre un ratico. La suerte que mi esposo no me deja solo y siempre está aquí conmigo. Belleza, yo estoy aquí desde las 6 de la mañana. El niño se descongestionó y desde anoche no podía dormir nada, tupido, con dolor en el pecho. Entonces lo traje bien tempranito, ya aquí son las 8 de la mañana. Ya lo nebulizaron por primera vez, de 20 minutos tuve que esperar y ya se la puse. Y le falta una todavía. Tengo que esperar para desayunarlo porque ahí le mandan a hacer análisis. Y aquí mi madre me estuvo trayendo un cafecito, ella trabaja aquí. Bueno, mis amores, ya yo estoy aquí en la casa, ya el niño está bien, gracias a Dios. Lo estuvieron nebulizando 3 veces, le recetan un medicamento. Yo siempre, para cualquier emergencia, yo le tengo su propia mascarilla. Esta mascarilla yo la voy a estar desinfectando y la voy a guardar por si hay una próxima vez. Y espero que no haya yo y ustedes, vamos a estar organizando mi casa, vamos a arreglar las camas, a lavar unos tenis, los abanicos, organizar mi sala federal, a cocinar. Así que este video, vamos a darle con todo y bendiciones a todas. Y gracias a todos ustedes, las que se preocupan por mí, por mi niño, por mi familia. Bendiciones a todas y a todito, las amo un montón. Y me encantan esos comentarios que ustedes me hacen. En verdad, estoy muy agradecida y afortunada de tener aquí en mi canal. Muchas bendiciones, que el Señor me bendiga. Mi sala, la habitación mía, la del niño. Ahora voy a estar lavando unos tenis y le está limpiando los abanicos. Disculpen el ruido de fondo, son unos helicópteros que andan por ahí volando. Nada, le voy a estar enseñando el abanico, lo tengo desarmado. Vamos a lavar esos tenis y estoy haciendo un locrito de fideo que ya lo puse, le muestro ahora. Miren aquí el abanico del niño, a mi esposo lo desarmó, lo vamos a estar lavando. Miren, miren, no lo estuve desmontando porque a la base yo voy a estar pasando un pañito. Pero esto aquí tengo que cepillarlo, estrujarlo bastante bien porque tiene mucho polvo. Voy a estar quitando su mosquitero, lo voy a estar echando en agua para lavarlo a mano. Todo eso lo voy a mostrar cuando lo haga. Bendiciones. La tapa del abanico del niño, aquí lo tengo aquí afuera en una silla secándose para que se seque bien. Ahora lo voy a estar mostrando los tenis, lo estuve lavando también. Yo estuve lavando el mosquitero, pero lo dejé un poquitico en cloro para atenderlo más ahorita cuando se le quite todo ese polvo. Como ustedes vieron, hoy fue un día bastante productivo, estuvimos haciendo muchas cosas. Me estuve levantando a las 5 de la madrugada porque yo le saqué la molita al niño ayer y hoy amaneció como congestionado del pecho, no podía respirar y lo llevé al médico, al hospital de una vez. Me lo nebulizaron 3 veces, pero gracias al Señor está mejor, comió. El niño se acostó a ver un poquito los muñequitos y le di un buen baño. Yo también me voy a estar dando un buen baño porque estoy sudada.